Qué lindo eres, Señor. Oh, santo, 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 santo. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor. Oh, qué lindo, papá. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro, porque te paseas en la casa, Señor. Gracias, Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Estemos todos de pie, amén, en esta mañana, gloria al Señor. El pueblo está medio calladito, amén. Todo el mundo se acostó tarde. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, para los que estamos, aleluya, en la casa del Señor, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la alabanza. Aleluya, gloria al Señor. Mira este jovencito, se está gozando. Amén, gloria a Jesús. Yo quiero que usted me acompañe en esta mañana a la palabra del Señor. Amén. Salmo 40, aleluya, gloria al Señor. Los beneficios de los que esperan en Jehová, amén, gloria al Señor. Se nos hace difícil, pero no imposible, gloria al Señor. De una vez, aleluya, tomamos esta oportunidad, aleluya, para saludar a cada hermano. Desde el más pequeño hasta el más grande en este lugar, reciban un saludo de nuestro Señor Jesucristo, amén, de esta su iglesia. La Iglesia Cristiana de Avivamiento Refugio Eterno, de nuestros pastores, el pastor Carlos y Wanda Maldonado, gloria al Señor. A los hermanos, aleluya, que están a través del internet, aleluya, le enviamos también un saludo. No se despegue, quédese conectadito, aleluya, que en esta mañana Dios nuevamente viene a hablar a nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. El servicio evangelístico ya pasó, aleluya. Hoy es una nueva bendición, amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos la palabra del Señor en el Salmo 40? Responda con un fuerte amén al Señor. Amén, gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, los beneficios de los que esperan en Jehová. Dice el Salmo 40, aleluya. Pacientemente esperé a Jehová. Número uno, se inclinó a mí. Número dos, oyó mi clamor. Número tres, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Número 4, del lodo cenagoso, dice la Biblia, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso es todo lo que vamos a leer. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Dónde has puesto tu confianza en esta mañana? En esta semana tan difícil, aleluya, que el enemigo se ha levantado como río. ¿Dónde tú has puesto tu confianza? En Cristo hay victoria. Aleluya, con tus propias fuerzas quedarás derrotado. Aleluya, pero el Cristo de la gloria, aleluya, aquel pacto que Adán, aleluya, no pudo cumplir, aleluya, fue restaurado ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Él está en este lugar. Él viene, aleluya, a restaurarnos nuevamente. Él viene a levantarnos, aleluya. Él viene a decirnos nuevamente, yo estoy contigo. Aleluya, yo estoy en tu casa, yo estoy en tu vida. Aleluya, yo vengo a hacer lo que tú no puedes hacer. Aleluya, gracias Espíritu de Dios. Ayúdeme a interceder en esta mañana, alma mía, alaba al Señor. ¿Tú me ayudas a orar? Amén. Los niños me ayudan a orar. Amén. Gloria al Señor. Yo necesito que ustedes estén clamando conmigo. Amén. ¿Me ayudan? Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Amén. El grupo. Aleluya. Vamos a interceder. Aleluya. Para que Dios en esta mañana, aleluya, se manifieste de manera especial. Aleluya. Que rompe cadenas. Aleluya. Que desate ligaduras. Aleluya. Que el que llegó enfermo, alma mía, alaba al Señor, se llama.
vaya sano, que el que llegó prácticamente dando, aleluya, pasos agotado en esta mañana, aleluya, el Espíritu Santo de Dios le diga: levántate, porque el largo camino te resta. Ay, qué lindo Jehová. Aquel que llegó cargado, aleluya, que en esta mañana se vaya remontado a las alturas como el águila. Alma mía, alaba al Señor. Aquel que no conoce del Señor, que en esta mañana sea la mañana de salvación para la vida. Aleluya, en esta mañana, aleluya, Dios levanta, Dios restaura. En esta mañana Dios va a hacer cosas lindas. No depende de Dios, depende de nosotros. Yo creo que es una mañana que tenemos que decirle al Señor: Señor, suelto todo y me voy a tu altar. Necesito una restauración en mi vida. Necesito sanidad del alma. Alma mía, alaba al Señor. Necesito perdonar a mi hermano. Ay, qué lindo Dios. Necesito perdonar a los míos. En esta mañana hay sanidad para tu vida. Solamente, aleluya, no endurezcas tu corazón. Sé sensible a la voz del Espíritu en esta mañana, aleluya. Oh, qué lindo. Yo no sé si usted siente el Señor, pero yo lo siento en esta mañana. El Espíritu Santo, aleluya, quiere hacer algo lindo. El Espíritu Santo ya se está paseando, aleluya. Cuando llegamos, ya Él estaba en este lugar esperándonos. No le damos la bienvenida porque ya estaba aquí. Quien nos dio la bienvenida fue Él. Qué lindo Dios Padre, en el nombre de Jesús. Ahí en el silbo pasible, en el silbo pasible. Conéctese con Dios. Póngale sus cargas al Señor y dígale: Señor, estoy a punto de tirar la toalla, de enganchar los guantes. Pero el Señor te dice en esta mañana: levántate, porque el largo camino te resta. Aleluya, no hagas las cosas a tu manera, hazlas a la manera de Dios. Aleluya, Dios no te ha enviado a Tarsis, Dios te ha mandado, aleluya, a permanecer en Nínive. Ay, 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 el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Es en Nínive el propósito de Dios, no es en Tarsis. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios amado, tranquilos, te damos gracias. Primeramente recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Jehová. En esta mañana nos presentamos a ti, aleluya, buscando un milagro para nuestras vidas. Señor, te pido, Padre amado, que cuides de nuestro hogar, que cuides de nuestras casas, que cuides de nuestros hijos, que cuides de nuestros matrimonios. Señor, aleluya, cuida nuestras entradas, nuestras salidas, nuestro acostar, nuestro despertar. Señor, aleluya, nuestra vida está en tus manos, Jehová, aleluya. Haz como tú quieras hacer, Señor, en esta mañana, Jehová. Mira los que vienen en camino, Jehová, tráelos seguros a este lugar. Mira lo que ya estamos en la casa, Señor. Tú reconoces a lo que hemos llegado. Tú reconoces de lo que tenemos necesidad. Espíritu Santo, pero un milagro, Señor amado, en cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, Jehová. Nosotros solos no lo podemos hacer. Presento las alabanzas, Señor amado. Ay, yo siento la presencia de Dios. Aquí hay presencia linda de Dios. Aquí hay algunos que van a decirle en esta mañana: Dios operó un milagro en mi vida. Señor Padre, presentamos las alabanzas. Presentamos cada uno de los cánticos. Presentamos cada uno, Dios amado, de los adoradores. Cada uno de los músicos, Dios amado. Estas alabanzas van dirigidas a ti, Dios. Dirigida a ti, Jehová, aleluya, Dios de los cielos. Levanta, restaura, aleluya, a través de cada alabanza, de cada cántico, aleluya, que mientras cada alabanza, cada cántico sea entonada a ti, Dios amado, lleguen al cielo, Dios amado, lleguen a tu trono como perfume, aleluya, agradable a tu presencia, Jehová. Yo te doy gracias, Señor. Yo los pongo a ellos, Dios amado, en tus manos, aleluya. Yo me paro en la brecha, Dios amado, por este grupo de adoración, Señor. Intercedemos por ellos en esta mañana, Jehová. Úsalos con poder, úsalos para tu gloria, Señor amado. Les presentamos la parte muy especial, Dios amado, el pan fresco que tú tienes para nosotros.
mira el mensajero de tu palabra, Dios. Respalda tu palabra, Dios amado, con prodigios, maravillas y milagros en medio de tu pueblo, Señor. Y todo este pueblo, Dios amado, desde ya te dice: a ti te damos la gloria, Señor. La gloria es toda tuya, Señor. La gloria es toda tuya, Señor Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el silbo apacible, Espíritu Santo. Paséate por el medio de cada banca, Señor, aleluya. Toca corazones en esta mañana, Señor amado. Nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra, porque tú solamente te la mereces, Señor. Gracias te damos. Dale un fuerte aplauso al caballero de la cruz. Dale un fuerte aplauso al que restauró el pacto, aleluya, al cual Adán, aleluya, no pudo hacer, aleluya, Jesús lo restauró. Él se merece la gloria. Gracias Dios, gracias Jesús. Hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría. He intentado ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer. Aquello que en tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remuéveme la piedra. Llámame por nombre. Cámbiame. Transformame la vida, hazme un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, remuéveme la piedra, llámame por nombre, cámbiame la historia, resucita mi sueño, transformame la vida. Portar mi alegría, intentado ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días se revivió. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer. Aquello que tu nombre tiene el poder. Tú eres la propia vida.
Cual sentimos la presencia del Señor. Quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que cala profundo en mi alma y se encuentra en Isaías 43, amén. Una palabra muy conocida, gloria al Señor. Y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, iglesia, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Escucha bien, iglesia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¡aleluya!, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¡aleluya!, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Por el simple hecho de que el Señor está contigo en esta mañana, tú puedes levantar tus manitas y dar alabanza. Tú puedes levantar tus manitas y darle adoración, porque tú no estás derrotado. El diablo está derrotado. La iglesia está en victoria, aleluya. Está en victoria, gloria al Señor. Así que en esta mañana, gloria al Señor, no permitas que nada impida tu adoración. Libremente adora y dile: Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio. Aleluya, Señor, te adoramos, te damos gloria. Señor, gracias, Señor. Oh, te adoramos, Rey. A ti elevamos alabanza y adoración en esta mañana, por encima de la prueba, por encima del fuego, Señor. Gracias, Jesús. Trataron de tenerme, pero a mi lado siempre estás. Se agolpan multitudes intentando verme perecer. Prometen ver mi muerte, pero tu mano nunca me dejó. Yeah. Eres mi fuerza, la única razón de mi
Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a una parte muy importante, las ofrendas. Pedirle a los diáconos. Buscamos Proverbios 3, aleluya, del 9 al 10. La palabra del Señor lee, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oramos. Gloria a tu nombre, mi Dios. Gracias te doy, Padre amado, por el privilegio que tú me has concedido a mí y a mi esposa, el leer la lectura y orar por el diezmo y las ofrendas. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú continúes bendiciendo al dador alegre, para que así Él te pueda dar el 10% de lo que a ti te corresponde, que sabemos que es más que eso. También te pido por aquel, Padre, que no puede dar. Bendícelo, Padre, suple sus necesidades, para que así algún día tenga el privilegio también de darte lo que a ti te corresponde. Aleluya. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo el Señor, aleluya. Aleluya. Eso es, yo quiero escuchar a ese pueblo que alaba la gloria del Señor. Aleluya, te alabaré con fuerza.
Eso es. Dígalo conmigo. Yo te alabaré, Señor. Oh, aleluya. Yo te alabaré, Señor. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te alabaré. Yo te glorificaré, Señor. Yo te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, yo te alabaré. Yo te alabaré, te glorificaré, mi buen, Jesús, sí, aleluya, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo vine a alabarte, yo vine a adorarte, el pueblo que vino a adorar al Señor. Abre tus labios, abre tu corazón. Yo te glorificaré, Señor. Aleluya. Wow, yeah, 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 yeah. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Súbeme el puente. Súbeme el puente. En todo tiempo. Cuando haya tristeza, todo tiempo te adoraré. Cuando la nevera está vacía, todo tiempo te alabaré. Cuando no hay dinero en la cartera, todo tiempo te alabaré. Vamos al coro. Oh, sí, aleluya. Te alabaré, Señor. Te glorificaré, alabaré, mi buen Señor. Yo te alabaré, te glorificaré, oh mi buen Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Sube esa alabanza al Dios del cielo. A su nombre. Oh. Dios es bueno, amados. Amén, gloria al Señor. Nos sentimos muy contentos, amados, de estar en la casa del Señor. ¿Cuánto nos gozamos? Quiero saludar a toda esa gente linda que está a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Amén, nos gozamos. Amén, en saludarle. Tengo familiares que están ahí. Un saludo a cada uno de ustedes. Amén. Tenemos, amén, en medio nuestro a Francisco Valdés. Francisco, dame ver tu manita. Dios te bendiga, Francisco. Un placer. Amén, iron me, amén. Dios te bendiga mucho. Al lado de Francisco tenemos, Dios te bendiga. Un placer tenerle. Mira a su lado, a ver, amén, quién más te tiene a su lado que hace tiempo no veía. Excusamos a hermano, nuestra hermana Mina está en recuperación, muy buena recuperación. Amén. Tenemos a Jesús y su familita que nos están escuchando, ya que están atravesando por la situacioncita esta del virus este. Pero están bien, gracias al Señor. Amén. Y tenemos otros hermanos en recuperación y otros fuera, gloria al Señor. Amén. Así que en esta hora nos gozamos. Yo quiero, amados. Yo quiero que, amén, Katy, en la pantalla de... Ah, sí, ya está ahí. Gracias. De eso vamos a estar hablando hoy. Gloria al Señor. Amén. Estamos reorganizando, amén, todo lo que es el área técnica, la parte de arriba. Hay una nota que puse abajo y arriba, las personas autorizadas, amén, para estar, amén, en el área técnica, ya que hubo un periodo de entrenamiento. Y quisiéramos la cooperación, no queremos que eso se nos llene, amén, de personas, amén, que, gloria al Señor, demasiado de mucha carga, amén, gloria al Señor. Así que si usted ve que su nombrecito no está en esa hoja, no se sienta mal, como un adulto usted reacciona, reconoce que no estuvo en el entrenamiento, ya que
parece sencillo, pero no lo es. Amén. Cualquier botón que se mueva fuera de lugar, amén, especialmente en el área técnica que estamos saliendo al aire, es muy importante mantener esa calidad de sonido. Así que por favor, la cooperación. Tenemos una nota también ahí donde niños, amén, juveniles, persona que no esté autorizada para el área técnica en el balcón arriba, por favor, manténgase, amén, en el santuario, aparte de abajo, hasta tanto el pastor no le dé la autorización y tenga el debido entrenamiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Así que usted siempre lea los signs cuando usted va a un lugar, a una carretera que el sign dice es propenso a inundación, pues cuando esté lloviendo, léalo, no se meta, porque se va a llevar el vehículo. Cuando usted va guiando la carretera y ve un stop sign, ¿qué usted va a hacer? Lo lee y se para. Cuando usted está pasando por frente de las escuelas, usted ve la lucecita amarilla prendiendo y apagando, ¿qué usted va a hacer? Baje la velocidad. Y si pasan, amén, y ve a un señor o una señora con un sign rojo y un vest amarillo, van a cruzar niños, ¿qué usted hace? Se detiene. Amén, lea. Amén. Gloria al Señor para que así, amén, gloria al Señor, nos mantengamos todos en la misma página. ¿Cuántos estamos contentos en esta hora? Amén. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel. Gloria al Señor. Recupera lo que perdiste en el lugar correcto con la actitud correcta. Gloria al Señor. Hermano, quiero felicitar a la iglesia. Yo quiero que usted se dé un fuerte aplauso. El viernes aquí tuvimos un servicio al aire libre sumamente poderoso. Gloria al Señor, la gloria para el Señor. Y nos sentimos muy contentos. Vidas del vecindario y la comunidad se sentaron hasta en las sillas que estaban ahí. Parecían de gente de la iglesia. Muchos tomaron el tiempo para recibir la oración. Había que estar aquí para ver vidas. Amén, la expectativa linda que hay en la comunidad. Vamos a estar subiendo estos servicios, no de un prolongado tiempo. Vamos a estar, gloria al Señor, trabajando para hacerlo más continuo, dedicar por lo menos un sábado a más tardar de cada mes y medio, amén, a mitad de cada mes, a mes y medio de distancia, vamos a estar trabajando con un servicio al aire libre. Le dije a alguien, me siento bien dichoso de la iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos, porque cuando vi esa iglesia completa al aire libre, amén, hay corazón para llevar la palabra a la gente que está afuera, nuestros vecinos. Y de eso se trata, gloria al Señor, amén. Primera de Samuel, capítulo, gloria al Señor, 30, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. La Biblia, yo no se la había dado. I'm sorry. No es la edad, ¿sabe? Aleluya. ¿Te atreves a seguirme con lo que voy a hacer? It's okay, it's okay. Estos músicos ahora me están. It's alright. Aleluya. A su nombre. Esto está bueno, amado. Excusamos a nuestra hermana Ivette también, que no está aquí. Amén. Ya que tiene, amén, personal que atender muy importante. Gloria al Señor. Amén. En su vida. Gloria al Señor. Y amén. Yo sé que está ahí conectadita. Amén. Por la ausencia de hoy me debes dos cafés. Mira, hermano que está a su lado, mírelo, mírelo. Amén. Y sonría con los ojos y dígale, estamos en victoria. Dígale, yo vine a conquistar lo mío hoy. En el lugar correcto, con la actitud correcta. Yo vine a conquistar lo mío en el lugar y la actitud correcta. De eso vamos a hablar hoy. Oh, gloria a Dios. Amén. ¿Sabes qué? Quizás en tu vida, en tu familia,
Amén. Has estado a punto de perder o perdiste algo. Pero escúchame bien hoy. Escúchame bien hoy. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y quizás estés o te diste por vencido o por vencida y piensa que no lo vas a recuperar. ¿Sabes qué? Por la palabra de Dios hay buenas noticias. Aunque estés con poca fuerza, aunque hayas perdido las esperanzas, aunque hayas creído que estás solo o sola en esta batalla, hay un Dios que se pone de pie para entregarte lo que es tuyo. Dale un aplauso a Él. Vamos a la palabra del Señor. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negev y a Siglag. Y habían asolado a Siglag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir tu camino. Yo quiero que usted, amén, se atreva a levantar su brazo y diga conmigo: lo que me llevaron en el camino, por ello voy a luchar. Dígale: el hijo que me llevaron por el camino, por la palabra lo voy a rescatar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti en esta hora. Te pido, Dios, que nos des, amén, la revelación por tu palabra necesaria para llegar a cada corazón en esta hora. Mira los que están a través de las redes sociales, las visitas que están hoy aquí, Dios. Yo te pido, Dios, que no salgan de este lugar como entraron. Atamos al hombre fuerte. Estamos en un momento crucial, Dios amado. Amén. Y yo quiero que tú le des entendimiento a la iglesia, Dios, dentro de la batalla que estamos lidiando. Que hoy más que nunca necesitamos unirnos en el campo de guerra que nunca en la historia. Hoy más que nunca tenemos que amarrarnos las manos para seguir conquistando los terrenos que tú nos has separado. En el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte en esta hora. Amén. Y desatamos, Dios, por tu palabra, lo sobrenatural sobre cada vida en esta hora. En el nombre de Jesús, déle ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. A su nombre. Amén. En el día de hoy, Dios quiere instarnos por su palabra, no tan solo detenernos en creer en Él. La cantidad de gente se detiene. Bueno, yo creo en Dios, pero no está la parte del desafío a experimentar lo que Dios es capaz de hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Fíjese bien. Y la palabra de Dios hoy nos quiere recordar y traer a colación que siempre en Dios va a haber esperanza. Ay, papá, gloria a Dios. Pero hay algo que usted y yo, que el ser humano, tiene que hacer. Nunca en la historia usted va a encontrar que cada ser humano individual es igual. No vamos a querer pretender que todos seamos idénticos, que todos funcionemos de la misma forma. Pero sí, todo ser humano tiene que poner en su mente que tienen que haber momentos de cambiar de actitud y cambiar de estrategia cuando algo no nos ha funcionado. Denle un aplauso.
tiene que haber el momento de un cambio, amén, de estrategia, un cambio de actitud. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay cristianos en las iglesias, gloria al Señor, patinando en el mismo hueco. ¿Por qué? Porque siguen esperando sin, amén, pretender ellos a hacer cambios en su vida para mejores alcances. Yo quiero ver la gloria de Dios, pero ¿qué yo voy a hacer? ¿En qué me voy a mover? ¿En qué voy a ejecutar para ver la gloria de Dios? Denle ese aplauso fuerte ahora en esta hora. La iglesia vive en el tiempo del desafío. Sí. Cuando yo me acuerdo de mi juventud, me acuerdo Julio del Viper. Sincero, no me mienta y no se esconda. ¿Cuántos aquí tuvieron Viper aquí pegado? Wow, somos muchos los maduros. ¿Tú no tuviste Viper? No te hagas la niñita. Está calladito. Pero la iglesia vive un desafío. Porque la iglesia ha perdido un territorio importante. Sí. Y voy a hablar en general, incluyendo a Refugio Eterno. Porque cuando la conexión espiritual se pierde, cuando hay, aleluya, cosas que toman el lugar que le corresponde a Dios, escúcheme bien, las cosas no van a funcionar bien. Por eso es que, aleluya, la Biblia, amén, nos enseña a nosotros que tenemos que volver, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Qué dice la Biblia? Hay que volver. Si mi pueblo se humillara, amén, sobre el cual mi nombre es invocado, escuche bien, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo vendré y sanaré su tierra para que haya salud. Tiene que haber sometimiento para que Dios se mueva a hacer milagro. Tenemos que ejecutar, vivir su palabra. Denle un aplauso si puede a Dios. No podemos seguir viviendo un evangelio, aleluya, de panes y peces sin sacrificarnos. No podemos seguir viviendo un evangelio, escúchame bien, aleluya, aleluya, donde le hemos abierto la brecha al enemigo para que nos queme el campamento. Ponte de pie en tu vida espiritual y dile al diablo: en mi campamento tú no cabes. Dar un aplauso a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sabe una cosa? La Biblia está llena de grandes hombres de Dios. Job, David, José, Jacob, que un momento de su vida lo perdieron todo. Para Jacob no fue fácil, porque la ayudita que mami le dio equivocadamente para adquirir la bendición que ya Dios había determinado, porque Dios no necesita la ayuda para lo que establece. Ya Dios había determinado desde un principio. Por eso es que la mujer decía: dos naciones hay en mi vientre, porque había una pelea allá adentro. Como quiera, Dios iba a cumplir su propósito. Pero el meterse ella en el medio, en matar ella a un cordero, en pegarle la piel en el pecho a su nene, amén, y una serie de cosas que no estaban en el propósito de Dios, pero en la debilidad humana, ocasionaron pérdida que a Jacob le costó jamás volver a ver a su madre, y la madre jamás ver a su hijo. Adora a Dios si pueden en esta hora. La iglesia tiene que, amén, comenzar a pensar
¿qué ha perdido? No estoy hablando monetariamente, no estoy hablando, aleluya, no, de lo que tú estás pensando. No estoy hablando de la casa que quizás perdiste en el pasado, el carro, el trabajo, no. Te estoy hablando de lo más importante, amén, de la fuente, de la conexión del Dios del cielo, de la conexión. ¿Sabes una cosa, papá, que me escuchas hoy ahí? La garantía de seguridad para tus hijos no es el salario que tú llevas a tu casa, es el Dios a quien tú le sirve. Cuando Dios, cuando Dios está en el lugar correcto de tu corazón, cuando tú, amén, tienes una actitud correcta con Dios, Dios se va a encargar del cuidado dentro de tu techo. Dale un aplauso a Dios. Hermano, a mí me da pena la crisis de la iglesia. Dije que para el tiempo mío eran beeper. El beeper era limitado. Usted tenía que parquearse en el primer payphone. Siempre tenía que estar con 25 centavos. No me acuerdo cuál era el precio más barato. Creo que eran 25 centavos la llamada, ¿verdad? Creo que por 3 minutos. ¿Cuánto? No, pues ese tiempo yo no estaba. Adoro a Dios si puede en esta hora. Tampoco me voy a maltratar mucho, hermana Denise. Hoy descubrí algo. Enséñame tu arte de nacimiento. 10 centavos por 3 minutos. Ya, eso le daba tiempo de declarársela a la novia, ofrecerle matrimonio y preparar la boda. Por 10 centavos. Pero sí, yo me acuerdo del 25 centavos, la peseta, la quarter, como usted le quiera llamar. Amén, 3 minutos, eso era cuestión de atenderme, llamaste, recibí el mensaje, qué pasó, qué sucedió, amén, gloria al Señor para siempre. Pero hoy tenemos un problema grande, aleluya. No, el problema no está en el device o en el equipo, amén, no está, el problema no está en el celular, el problema no está en la tablet, es que, amén, hemos que descuidado nuestro territorio y se lo hemos entregado a una tecnología perversa, maligna y maliciosa. Dele un aplauso si puede a Dios. Yo te pregunto en este día, ¿quién realmente está entrenando a nuestros hijos? ¿Dónde nos hemos desconectado? ¿Sabe una cosa? En esta cita bíblica, David dice en la escritura, amén, que estaba ocupado. Había salido, mientras había salido dejó el ejército de él, su familia, su esposa, amén, la otra esposa que se apropió ajena. Que no vamos a estar particularmente hablando, amén, gloria al Señor, de ambas en el ámbito, amén, carnal o humano. Voy a hablar bajo el significado. ¿Qué fue lo que realmente David perdió cuando le llevaron esas dos mujeres? Cuando a los soldados que él tenía le llevaron sus mujeres. Cuando le llevaron sus hijos. Cuando ellos, mientras estaban ocupados, el enemigo estaba haciendo escante. Van a haber momentos en tu vida que el enemigo se va a creer que está haciendo escante en tu vida. Pero escúchame bien, oye, todo ataque del enemigo a tu vida provocará que Dios se pare del trono, que Dios te defienda, que Dios salga a tu favor, que Dios salga a tu cuidado. Dale un aplauso si puedes a Dios. ¿Sabe qué significa sigla? Significa medida apretada. Significa medida buena. Mire qué interesante. Amén. David ahora se encontraba, amén, en una situación bien difícil. Donde, amén, lo podemos ver que venía, amén, de estar ocupado de una ciudad. Ahora cuando llega, por otro lado, los enemigos atacan su territorio.
El propósito de Dios siempre va dirigido. Escúchame, amado hermano, joven, dama, caballero, tú que estás en las redes sociales, el propósito de Dios siempre va a ser: uno, restauración; dos, recuperación; tres, y multiplicación. ¿Me estás entendiendo? Dios no es un Dios que resta, Dios no es un Dios que multiplica, Dios es, amén, perdón, amén, que divide. Es un Dios que recupera, y lo recupera en doble, en multiplicación. Multiplica y te multiplica por muchos tantos. Ese es el Dios que tú tienes. El Dios que se para en el momento de tu crisis. Es el Dios que se para frente al diablo y le dice: esta es propiedad mía. Tus hijos son propiedad, aleluya, del Dios del cielo. Nada ni nadie los toca. Dios se para a defenderlo. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Pero vuelvo otra vez. ¿Dónde tú estás? ¿En el lugar correcto? ¿Y con qué actitud? ¿Alguien que me dé un celular? ¿Alguien tiene una tablet por ahí? A ver si alguien tiene una tablet. Qué bueno, gracias, Señor. ¿Alguien que me preste un celular? Gracias, Marco. Tú eres un hombre de visión. No lo haga, no, para dejarlo así. ¿Es okay? El hombre es bien inteligente. No había empezado a preguntarle y ya él no. Pero que tampoco había terminado y ya iba a ¿qué? A quitarlo. Son gente de visión. Dios te bendiga, Marcos. Ese no se ha desconectado, ¿sabe? Pero hermano, ¿cuál es nuestra actitud en la crisis? Hermano, perdóneme, no nos podemos seguir acomodando. Yo no sé con qué venimos hoy. No. Tráeme una silla de esa, Julio. No nos podemos seguir acomodando, iglesia. Ponme de aquí. No podemos seguir viviendo una vida acojinada con el pie cruzado. No podemos seguir viviendo como una iglesia que le hemos entregado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a una, amén, tecnología maligna, hermano. Por años el diablo ha tratado, escúcheme bien, de meterse a los hogares de los cristianos y no ha podido. Por años el diablo trató de esconderse detrás de la pantalla del televisor con programas malsanos y no lo pudo lograr. Oh, pero se inventó, aleluya. Hoy en día el niño más pequeño ya tiene un celular para emergencia. Pero el problema es: ¿cuál es tu actitud? ¿Dónde tú estás parada, mamá? ¿Cuál es el lugar correcto y la actitud correcta para chequear qué hay dentro de esto? ¿Qué estás viendo tus hijos mientras tú duermes, mientras tú descansas, mientras tú estás trabajando? Dale un aplauso a él. ¿Sabe una cosa? En la vida del boxeo está el boxeador con unos brazos que es bueno a la distancia. Está el boxeador que te puede ganar una pelea simplemente llaveando. Amén. Colapsando poco a poco con un jab su contrincante le toma en poco. Cada cantacito que le da en la oreja, en la eja, lo ve insignificante. Así el diablo se ha metido en muchos hogares llaveando, y tiene a mucho papá y mucha mamá que lo ha dormido y se le ha metido adentro. Iglesia, despiértate, no dejes que el diablo te queme el campamento en tus espaldas. Dale un aplauso a Dios. La tecnología.
2020. Creo, si no me equivoco, se llamaba Troy. Si este no me falla, una muñequita de muchos colores. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Trolls? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se la compraron a la nena? ¿Usted? ¿La tiene todavía? No, para que me la traiga, para parármela encima. ¿Sabe una cosa? David no había descuidado su campamento, estaba ocupado. Pero hay mucha gente en la iglesia que ha descuidado el campamento. ¿Qué? Por cuanto David no había descuidado el campamento, David sabía dónde estaba parado. Si usted lee la historia en el pasado, David estuvo en el territorio filisteo. No fue muy acertado en el territorio filisteo, le temían. David estaba todavía muy conectadito con Dios a pesar de que había fallado en el pasado. Pero sabe una cosa, David aprendió a volver al lugar correcto y asumir la actitud correcta, y es lo que Dios quiere. Dios no te marcó a ti para toda la vida por el error que cometiste hace 10 años atrás. Perdóneme, Dios no te desechó a ti por el pecado que cometiste hace 15 años atrás. No. Porque si tú asumes un lugar correcto, que es la presencia de Dios, y te metes en una actitud correcta, que es la obediencia a la palabra, Dios te va a sacar del hoyo. Dios te va a respaldar. Dios se va a mover en tu vida. Porque Dios nunca te llamó para criticarte por tu pasado, como lo hace el hombre. No. Dios no te puso una marca de lo que tú eras ayer, pero en el Calvario te puso una marca de en el sacrificio de Cristo, lo que Dios quiere hacer de hoy para adelante. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Yo le voy a decir a los hermanos que están escuchando a través de las redes sociales: es momento de dejar de estar peleando cristianos con cristianos. Es momento de arrepentirse de corazón. Es momento de entender que tanto la palabra como el Espíritu Santo son las que cambian el corazón del hombre, y no la filosofía, ni la creencia, ni lo que tú piensas creer. Dale un aplauso a Dios. Esto no va a sacar mucha Kawasaki, ni mucha Yamaha. No, claro que no. David se ubicó, estaba ubicado. Pero además de ubicado, estaba ocupado. ¿Usted me está entendiendo? Y como el propósito de Dios es triple, restauración, la del hombre es seguir señalando. Pero como la actitud de Dios y el propósito de Dios es recuperar, mientras el hombre sigue aplastando, la actitud de Dios es multiplicar, mientras que muchos lo que hacen es restando y dividiendo. Amén. ¿Qué va a hacer para que estas tres fases en tu vida de restauración, recuperación y multiplicación entren en el plano de Dios activo en tu vida? Tienes que comenzar a ubicarte en el lugar correcto. No estoy hablando de cuatro paredes. No. Cuando hablo del lugar, es el lugar de tu relación con Dios. ¿Qué hacías tú cuando comenzaste que ahora que te sientes con mucha experiencia no lo haces? ¿Cuánto tú orabas pasado que ahora que te sientes que han pasado muchos años te sientes tan fuerte, amén, que ya no lo haces igual, porque tu experiencia te llevó a decir: bueno, amén, Dios me escucha como quiera, en el pasado me sacrifiqué demasiado de mucho, ahora ya estoy fuertecito o fuertecita, ahora voy a cambiar la estrategia, ahora cuando voy al trabajo ahí es que voy a orar para descansar un poquito más, amén, entro a las 7,
me echo 20 minutos al trabajo, me levanto, aleluya, a las 6:30, a la carrera, me visto, me cambio o me acuesto toda la noche ya vestido, amén, cuestión de ahorrar tiempo, voy por el camino, veo, amén, pasándome las luces amarillas y muchas rojas y al mismo tiempo hablando con Dios. No, hay que volver a retroceder en el aspecto espiritual. ¿Qué fue lo que se te perdió? ¿A dónde fue que dejaste aquel primer amor, aquel inicio cuando tú reclamabas a Dios, le pedías a Dios y Dios se movía? Dale un aplauso a Dios. Hay que volver al lugar correcto. Te pregunto, papá y mamá, que estás aquí, que va más dirigido para ti. ¿Qué tú crees que nos espera si estamos 10 años más aquí? Nosotros comenzamos, cuando la gran comisión comenzó, comenzó bajo el fundamento de la palabra. Sí, no salíamos de la casa si no orábamos. No comprábamos nada si Dios no lo confirmaba. Aquellos que crecimos en el evangelio, creamos una filosofía de salvación muchas veces falsa, sin pensar que lo que te va a llevar al cielo no es que hayas nacido de padres y madres que le sirven a Dios, es que le hayas entregado tu corazón a Dios y hayas reconocido que también es tu salvador. Dale un aplauso a Él. Pasaron los años. Comenzó a pasar esto. Comenzó a opacarse la visión. Comenzó a perder fuerza en muchos intelectuales. Gracias le doy a Dios que todavía quedan hombres y mujeres, aleluya, que no han cubierto la verdad de la palabra, no la han cambiado. Pero siguen pasando los años. Ya no se ve el fundamento. La tecnología se está yendo por encima. La filosofía. We can see the new generation about the preacher in this time. There's a lot of new preachers. They said, we are the new generation. Yo le voy a dar un consejo a los predicadores de la new generation. Antes de hablar de una nueva generación, piensa que este evangelio ha sido marcado con sangre. ¡Woo! Nunca te olvides que cuando habla de Pablo, Pablo sacrificó todo lo que tenía. New Generation, vuelve al Calvario. Que yo puedo tener cantidad de mensajes escritos que hayan fluido del cielo, pero no puedo andar con todos esos anaqueles, Julio,
Porque yo creo que Dios es un Dios de una revelación por su palabra, diferente en cada lugar y con cada vida. Denle un aplauso a Dios. ¿Quién está criando? Julio lo paga si se rompe. Es que cuando uno está en este caliente, se me olvidó que era de cristal. No, pero este es de los buenos. ¿Estaba sano? No, no, por eso te pregunté, porque lo vi escrachado y yo dije, depende a su respuesta, ahí es mi preocupación. Y Julio, la cartera le brincó, le hizo. Yo te pregunto nuevamente, ¿quién está criando a tus hijos? Are you love me? No, 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 no. Are you love me? Are you love me? Me voy a parar, pero no estoy conforme. New generation. La new generation ha llegado hasta el punto. Hoy en día, hermano Ernesto, no, no, tranquilo, no te voy a llamar. Detrás de ti hay un montón de switches. Apágame todos esos switches, la hermana no, Sacha. Apágame aquellos otros de allá detrás de ti. Y préndeme donde ves está ahí. Ay, there you go. Y dame los spotlights del frente. Esta es la nueva generación. Ok. The new generation. No power of God. Todo es entretenimiento. Usted que está ahí ahora, por favor, ábame la Biblia. En Efesios capítulo 5, verso 21. Julio, no. De los que están para allá oscuro. ¿Qué pasó? No se puede. Préndame las luces porque es que no los veo. ¿Sabe una cosa? Yo le saco el provecho al COVID-19 porque comenzó a limpiar. Comenzó a limpiar y todavía viene más limpieza. Todavía usted se va a sorprender de aquellos que se creen ídolos. Y pasan los años. ¿Y sabes qué sigue pasando? Se sigue tapando. Anexo a esa palabra, comienzan, amén, libros a surgir de hombres que escribieron, unos de una forma, otros de otra. Unos opinan una cosa, otros opinan otra. Aleluya. Pero la pregunta mía es, no es lo que opine aquel exégeta, aquel escritor que lo inspiró Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hay que volver a limpiar el territorio donde se cubrió. Hay que quitarle el polvo para volver al lugar correcto, con una actitud de humillación a la presencia de Dios. ¡Woo! Papá y mamá, ponte de pie. Papá y mamá, ponte de pie. Y yo quiero que tú escuches bien, porque esto es para ti. Mírame, papá y mamá. Lugar correcto. Si quieres ver a tus hijos sólidos. Si tú le cambias a tus hijos aquello por esto.
no esperes ver un predicador en tu vida. No. Alguien me mira y me dice, no, pastor, lo que pasa es que yo le bajé la Biblia. No, yo tengo 4 Biblias en mi celular. Pero en el templo a mí me da terror. Porque no vivimos en Hiroshima. No vivimos en la franja de amén de Rusia. No vivimos en países comunistas que no permiten, como Irán e Irak, que no permiten la Biblia. No, no. Usted y yo tenemos uno en el baño, uno en la cocina, 2 en el carro, agarrando sol y todas dobladas. Aleluya. Las que me dejan bancos aquí cuando se va porque tiene mucha, o donde quiera usted se topa con una Biblia. No es tenerla, amén, meterse a la actitud correcta. ¿Qué me dice la Biblia de la familia? Dale un aplauso a Dios. No te me sientes. Cuando yo me criaba, para mi tiempo, mis servicios de joven eran debates bíblicos. ¿Sabe que los 28 capítulos del libro de los Hechos yo me los sé como si fuera como la palma de mi mano? Porque fue el primer libro, cuando yo era jovencito, que de los 28 capítulos en cada servicio se hacía un debate. Oh, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero pregúntele de los jueguitos que hay aquí. ¿Acaso a usted no se le ha dañado y el nene le ha dicho, dame acá, mami bendito? Ay, tú estás atrás. ¿A cuánto le ha pasado? No se haga ahora. ¿Dónde está la culpa? ¿AT&T? ¿Verizon? ¿Claro? Claro que sí, usted. Claro que sí, usted. No, mamita, acuérdate que yo tengo que ir a trabajar. Bueno, ¿desde qué hora entras a trabajar? Amén. La nena te ve apenas, amén, por unos minutos, y quizás no te ve porque al otro día estás tan esbarata. Ay. Al otro día estás tan cansado y tan cansada que el nene se vistió solo, se fue para la escuela. Tú te levantaste a hacerle el dique desayuno y el pobre o la pobre se fueron. ¿Qué garantía tiene cuando la nena y el nene llegan de la escuela? Porque tampoco los vas a buscar, porque no tienes ni qué tiempo, porque le dices al vecino, oye, tú me puedes traer mi nena. Sí, está pasando, sí. Por eso a mí me tiene que preocupar un servicio de niños donde el niño no puede guiar, pero tampoco me lo traen. Sí, en la escuela hay que llevarlo a la banda, llueve, trueno, vente. Hermano, antes de que usted se excuse con los hijos de la escuela, las tres mías, las tres, esas tres piojosas, son mis bebés. Y Dios me incluyó dos piojosos también. El término que uno usa delicado de expresándole el amor, aviso así, se jascó, dijo así, por aquí va una motora. Sí, mi esposa y yo también tuvimos que llevar a, ¿cómo se llama? ¿Cómo usted le llama esa cuestión? En inglés se ve bonito. Del sport, del deporte, ahora se les olvidó. Sabe que están luring para volver al lugar correcto.
Están así, mire. A los field days. Pastor, usted sabe que mi prioridad son los niños. Y yo tengo que, mire, hermano, yo también. ¿Sabe qué hacían mis esposos y yo? En el pastorado, aquella chamaca todavía estaba en la escuela. Esa chamaca era buenísima, a pesar de que mide 6'7". Pero era buena en el soccer. O en voleibol, perdón. I am sorry. Era buenísima, a pesar de que era pequeña. Es la verdad que no llegaba ni a la línea de abajo de la malla. Ella pasaba sin doblarse. I love you, honey. Y ya le tenían la mira porque era buena repartiendo, atrapando, bloqueando no allá, sino en la parte trasera, muy ligera. Yo estaba contento, pero ¿sabe una cosa? Ya a mí me preocupé. Y dice, Señor, es bueno que la bendigas, pero desde que ella nació y comenzó a andar, Dios la llamó al ministerio. Y aunque ella y el esposo ahora digan que no, de cabeza para el pastorado que van. Que para eso Dios la marcó. Y un día ya llegó triste. Te gozaste, mamita, con eso. No sentiste un shake. Y un día llegó triste. Un problema, un dolor inmenso en una de las partes frontal del hueso. Le llevamos a hacer un análisis, le sacan una placa. Cuando le sacan la placa, de la nada, se le hizo un crack al mismo frente en el hueso. Se veía como un pelo. ¿Qué ocasionó esto? Que la noticia para ella fue: lo sentimos, no va a poder jugar más ningún deporte. ¿Te ha dado dolor en esa rodilla? Porque Dios le dio la rodilla no para correr detrás de una bola para bloquearla, sino para predicar el evangelio del Señor. Pero cuando esa niña, Carla, Ashley, yo las llevaba por la mañana a la escuela, me deleitaba. ¿Por qué? ¿Cuál era la palabra mía clave a las tres? Sé competente. Hoy estoy disfrutando eso. ¿Cuál era la meta mía para ellas tres? Sean mejores que yo. Alcancen más de lo que yo alcancé. Pero con mi vida, en el lugar correcto y con mi actitud, le enseñamos mi esposa y yo a honrar a Dios. No hacía falta mucha palabra. Pregúntele a las tres cuando yo levanté la mano y mi esposa para castigarlas. Pregúntele. Porque cuando hay un buen ejemplo en el lugar y la actitud correcta, la vara no hace falta, porque la mejor vara de papá y mamá es una vida de integridad y una vida de práctica al Dios del cielo. Denle un aplauso si puede a Dios en esta hora. Con gritarle al nene y a la nena no sacas nada. Acuérdate que cuando están chiquitos, el cachorro está en la jaula y no te va a morder. Pero un día el cachorro crecerá, lo vas a tener que soltar. Por eso hay muchos papás y muchas mamás que los hijos no están aquí. Yo quiero que tú analices cómo tú funcionaste ayer. ¿En qué lugar y posición y actitud tú funcionaste en el día de ayer? Una de las cosas que afectó mucho el evangelio en nuestros inicios, porque yo fui, amén, mi papá, que en paz descanse, estuve ahí, yo era un niño y mi mamá me está escuchando, gloria al Señor, y yo sé que el celo de esa madre era que su hijo, amén, creciera en la voluntad de Dios, pero había muchas cosas que no estaban fundamentadas en la Biblia, que crearon muchos corazones
corazones rebeldes a Dios, gracias le doy a Dios que Dios se me paró al frente, que Dios abrió su palabra. Esto no es cuestión de la opinión de un hombre, de la opinión de una mujer, de la opinión de lo que tú pienses. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Papá, mamá y abuelo, yo quiero que tú salgas de aquí con una conciencia clara. ¿Te acuerdas cuando tú hacías el family service? El servicio familiar, ¿te acuerdas? Ahí está mi nieta. O allá. Dos cosas le enseñamos a la nieta de nosotros, que de hecho tengo que reunirme con la mamá y con el papá adoptivo. Stepfather, perdón. Y es que esa nena la enseñamos que cada servicio tiene que diezmar y ofrendar. Pero como la enseñamos mi esposa y yo, que ellos no es que no lo hayan hecho, pero nos dimos la tarea, entonces ya ella nos ve y a la distancia nos hace. ¿Tú sabes cuánto yo me gozo, Julio? Que esa nena, con mucha mueca de alegría, nos hace. Porque la hemos ido enseñando. Otra cosa insignificante. Esa nena puede estar con nosotros en McDonald's. En McDonald's no me paga nada, pero tengo que mencionar el nombre. Y nos vamos a McDonald's. Y como nosotros estamos acostumbrados a orar antes de comer, no orar comiendo al mismo tiempo. Padre, ay, en el nombre de Jesús. How long, God? Amen. Now. Ella se acostumbró y hay veces que le decimos a ella, can you pray for? Oiga, amado, me encanta porque ella tiene un inglés precioso como el del abuelo. Ella empieza, oh, Heavenly Father, thank you for the food, thank you for this bless. Ay, y yo tengo que abrir los ojos para mirarla. Mamá y papá, abuelo y abuela, ¿cuántos queremos avivamiento? How many we want the revival? How many? Let me see your hands. How many we want the transformation and the power of God? Let me see your hands. I want to see the bless. I want to see God with every movement in this place. He is God. He's powerful. We have to come back again to praise, worship, Lord God, really serious. Vamos a comenzar a adorar a Dios, a alabarle con seriedad. Vamos a volver al lugar correcto con un corazón agarrado para adorar a Dios, iglesia. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Alguien me dio en una ocasión, pastores, que para bregar con la iglesia hay que ponerse guantes de seda. ¿Qué guantes de seda? Predíquele la verdad. A mí la Biblia en Apocalipsis no me dice, habla de guantes de seda. Me dice, el que quiera estar limpio, que se limpie. Pero el que quiera estar sucio, que se ensucie. Dice la Biblia, hay que predicarle la verdad del Evangelio. O cambiamos o no cambiamos. Dar un aplauso a Dios. Por eso es que la iglesia está como está. Usted llega a la iglesia. Y de momento, cuando usted llega a las iglesias modernas, todo apagado. Amén. Allí está el adúltero ligando y mirando lo que no debe mirar, los pescadores. Pero cuando usted está mirando acá, ve los músicos con el pelo acá abajo, que si se voltean al revés uno no sabe qué son. Lo ve con pantallas en las orejas, hasta en la nariz.
No, 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 el altar tiene que ser purificado otra vez. Hay que volver nuevamente a pedir a Dios que Dios santifique, aleluya, lo que tiene que ser santo. Hay que ser fuerte con la verdad de la palabra. Hay que volver, ¿sabe una cosa? Te van a quemar el campamento si no te sacudes. No permitas que el diablo te robe lo que Dios te ha entregado. Dale un aplauso a Dios. Entonces, como el descuido es tan tremendo, las primeras los arroparon bien. Pero ahora seguimos tirando todo lo que el mundo ofrece. 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 ¿Por qué? Porque ya no necesito la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la tengo aquí, pero no la lees. Tú no puedes seguir viviendo toda la vida con el Salmo 23. Hay hermanos en la iglesia que están como los amigos católicos romanos, que de romano no tienen nada. Con el Ave María y con las limosnas. Es ok, es ok. Es que como el pueblo adora, él lo está haciendo. Parecía un soldado. Parece que me estaba diciendo, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Por eso déjalo quieto, que estaba confirmando. Sigo. Estoy terminando. Hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Pues el mes dura un poquito más. Recupera. ¿Qué significa recuperar? Algo que tú tenías. Pero que además que lo tenías, es, no era, es tuyo. Entonces, la palabra recupera te está indicando que eso que perdiste sigue siendo tuyo. Que tienes autoridad sobre ello. Yo soy el producto de una madre que no se cansó de orar por mí cuando yo estaba descarriado. Yo soy el producto de una madre que yo no sabía que mientras estaba en los bailes gastando la suela de los zapatos. Amén, gloria al Señor, porque la verdad que el diablo en el mundo pone a la gente como un payaso. Para mí era el tiempo de qué, de los 70, de John Travolta y de las cuestiones esas. Ya uno quería parecerse, estos son monigotes. Yo me veía así con mi pelo largo aquí, un playero, y cada vez que movía la cabeza ese pelo hacía así, porque estaba lleno de aceite, de cambiarle el aceite. Porque mi pelo es bastante, mi pelo es como el de, como el que tiene Carla, Omara. Alguien me está mirando ahí, se está imaginando ahora a mí con ese pelo aquí, desde allá. I look good. Así era mi pelo. Yo usaba blower para hacer un milagro aquí arriba. Y a mí, antes de salir para todo eso en Beleco, estaba frente al espejo ahí, me miraba uno acá, otro allá. Y allá el blower la lava, y si no me gustaba, mojaba otra vez con una... Y volvía y empezaba. Que me tocaran la cabeza una vez yo salía de casa. Pero había una mujer que estaba en aquella ventana que una noche yo no la vi. Gracias a mi madre, que por ella estoy predicando aquí. Primeramente por Dios, pero la integridad de esa mujer me tiene de pies. Era las 2 de la mañana. Venía del condado de un baile. Ese día me tiraron a matar en el vehículo. Dios tomó el control de ese vehículo. Cuando yo estaba descarriado, tenía carritos de fiebre, corriendo tortuguero, todos en Belecos. Yo los practicaba en Belecos, botando dinero. Me quedaba ese carrito. Lo alteré un poco menos de lo que estaba para poderlo usar. Y cuando ese día ese vehículo me esperaba un risco, esa madrugada yo solté el volante del vehículo completamente.
me agarré del asiento del lado, me agarré del otro, me abracé. El carro comenzó a dar vueltas. Yo había visto, amén, el vehículo que me había provocado el accidente, que se había parqueado con otro camión en la parte de atrás y muchachos trepados en la parte de atrás ahora. Y cuando el carro comenzó a dar vueltas, no giró para donde estaba el precipicio, siguió dando vueltas y se acomodó donde estaba el talud. Cuando el vehículo no se apagó, se mantuvo prendido. Cuando, amén, miro hacia el frente, quedé mirando hacia donde estaban los bandoleros que querían hacerme daño. Se bajaron corriendo, amén, de la parte de atrás de la camioneta donde estaban. Otros abrieron la puerta y venían corriendo. Como pude, saqué el carro de allí. Logré zafarme, amén, hasta llegar a mi casa. No me metí directo a mi casa para desviarlos, que no supieran dónde vivía. Pero cuando llego a aquel lugar, ya mi mamá no estaba en la puerta, pero no sabía que Dios le había dicho: descansa en paz, mío es y lo verás predicando mi palabra. Aquí estoy de pie por la gracia de Dios. Por eso hay que volver al lugar correcto. Con 2 segundos de oración y mal tirado, tú no vas a ver el milagro. Hay que volver al lugar del precio. Vuelve al lugar del precio. ¿Sabe qué le pasó a David? Que le llevaron, ¿qué? Amén, le llevaron a Ainoam y le llevaron a Abigail. Abigail no era de él, pues, de esos disparates que el hombre hace. El hombre es llamado por una sola mujer, no para dos y tres. Con uno a uno no puede algunas veces. Dígame la verdad, dígame la verdad. Yo no sé cómo hay hombres que... Entonces utilizan mal ubicado a Salomón con las 700 concubinas. Si Salomón pudo con 700. Muchachos, busque dónde está. ¿Qué no logró Salomón? Dios nunca aprobó el pecado ni el concubinato. Eso nunca es aprobado. Desde el Antiguo Testamento fue un rechazo de parte de Dios. Caballero, léete el libro de Proverbios. El libro de Proverbios te va a alar las orejas. Están mirando otra que no puedes con la que tiene. No, pastor, es que cuando yo me casé con ella era un violín, ahora tengo un chelo. Bueno, te casaste con ella, sigue con la misma nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en chelo y en violín son igual. Adora a Dios. No, que la mía era una trompeta y ahora es un barítono. Suénalo. Nada en la Biblia justifica el pecado. Lo condena. ¿Pero por qué sucede todo esto? Nos salimos del lugar correcto. ¿Sabes que voy a terminar con los significados de Anoín y de Abigail? Ainoam significa... mi padre deleitoso, agradable y gracia. Voy a usar más que el término espiritual. Echa a un lado, voy a usar el significado. Para que usted entienda que David no fueron las dos mujeres. Lo que perdió fue el significado. Abigail significa alegría, gozo y placer. Cuando David llega con el ejército, él había salido con 400 hombres y hubo un momento de dado que entraron por un territorio donde había agua fresca, donde había descanso, donde había, amén, comodidad. 200 de ellos, cuando entraron a aquel lugar, ¿sabe qué hicieron? Se acoginaron. El fresquito, el aire, había aire acondicionado. ¿Ah? Y cuando, amén, terminaron de alimentarse para seguir el camino, amén, se levantaron 400, 200.
Tú no te vas a mover en base a quién está o quién va contigo. Tú vas a ubicarte en el lugar correcto con la actitud mirando hacia el cielo. Si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Si Dios va conmigo, ¿por qué voy a temer? Dale un aplauso a Él. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí? Ya estoy por terminar, estoy por terminar. Deme unos segunditos pentecostales, como dicen por ahí. Entonces, cuando David se levanta, aquellos 200 se quedaron allí, se levantó con 400. Para David, el lugar correcto, ¿cuál era? Ahora, si voy a buscar a alguien, voy a pegarme a gente de visión. Si voy a pegarme a gente de... Se le quedan 200, le quedan 400. Está entre medio de un campo difícil, aleluya, pero David sabía dónde era la dirección del lugar correcto. Caballero que estás aquí, lucha por lo que a ti te pertenece. Dama, lucha por lo que te pertenece. Hijo, lucha por lo que te pertenece. Joven, tú que estás aquí, el mundo te puede ofrecer un caudal de cosas, pero escucha lo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre si granjeare y se ganare todo el mundo y al fin de cuentas se perdiera su alma? Nada de lo que el mundo ofrece es eterno, pero lo que Cristo te tiene, joven, juvenil, es para vida eterna. Caballero, puedes hacer lo que hagas, pero todo esto se pierde. Pero mi relación con Dios es por la eternidad. Dale un aplauso a Dios. ¿Sabe que cuando yo me mudé para Aiso, Yamil metió el pecho? Y Yamil tiene una bendición que cada vez que me va a ayudar le toca lo más malo. La otra vez me fue a ayudar y nos tocó hacer jotos en piedra y yo lo dejé porque tiene una habilidad. Pero dije, ay Señor, cada vez que tengo a Yamil acá arriba le toca lo más malo. Estoy esperando llegar a la llanura y decirte, Yamil, I Zilon y stay, te toca ahora. Pero cuando yo me mudé para allá arriba, sabía que Julio tenía que viajar 38 minutos sin tapón, 45 con tapón y hora y media con la cajetera tapada. Me aprendí muchos atrechos por la Matt Ford, por la Yaddo Highway, por el 199, me sale aquí a la 28 a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Amén. La 287 subo por el norte, doy la puerta por la parte de arriba. Significa que nunca voy a llamar. Mira, pastor, lo estoy llamando para excusarme porque me he topado con un clase de tapón. ¿Dónde vive? Oh, vivo en Aiso. Ah, no, es que yo me vine en helicóptero. Pero cuando yo llegué allí, yo me tiré de rodillas y le dije, Señor, te pedí esta bendición. Y el hermano Elías, Dios te bendiga, hermano Elías está trabajando. Un día se me acercó y un hombre sabio me dijo, pastor, el trabajo nunca se acaba. Haga una agenda. Porque él vio que yo soy hyper, yo quiero hacer todo a la misma vez. Digo, ya no, ya bajé la velocidad. Me senté un día, hice un análisis. Hablé con mi propio cuerpo, internamente el cuerpo, mi espíritu y mi alma le dijeron al cuerpo, ya sé que tiene unos cuantos añitos, hay que bajar la velocidad por dentro para que no te ajores por fuera. Pero le hice una promesa al Señor, le dije, Señor, sé, estoy consciente, te pedí esto para salir de la ciudad, te lo pedí. Sé, Señor, que de terreno hay que cortar, hay que darle mantenimiento. Usted va allí, hermano, y yo no tengo allí. Aquello no es un zoológico. Si de ahí hay algo, avísame cuando vaya arriba. Si de algo me preocupo yo es tener todo limpio. Y le dije, Señor, jamás por mis pensamientos saldrá la mala idea de excusarme en algún servicio porque esté lloviendo, porque haya problemas, por la distancia, porque como tú me sorprendiste con esto, jamás yo te sorprenderé con nada, porque más de lo que sé de mí mismo ya tú lo conoces. ¿Entendió ese juego de palabras? Mi ubicación en el lugar correcto es que nunca iba a cambiar lo terrenal por lo espiritual. Y créame
cuando yo llego allá arriba, Julio, a ti te tiene que pasar lo mismo. Uno mire, no quiere volver a bajar para la ciudad. Los tapones, las malas caras, la gente sacando dedos, sacan desde el 1 hasta el 10. No se me ha olvidado. Entonces, ahora David se encuentra que pierde. Y mire esto que interesante. Me voy al término espiritual. Por favor, sea espiritual. Sea espiritual. David, en esta, amén, en esta, ¿cómo se llama? En esta batalla, David perdió. ¿Sabes qué perdió? El deleite. Perdió la gracia. Perdió lo agradable. En Abigail perdió, ¿sabes qué? El gozo. Y perdió el placer. Le llevaron, o sea, es como cuando el enemigo se levanta contra ti, te quita lo más preciado. Pero sabe una cosa, David no se turbó. David sabía ir al lugar correcto, escúcheme bien. Y sabes que cuando David va al lugar correcto, cuando fue a tocar a la puerta para pedir ayuda, buscó un lugar de visión. Se le pegó a un visionario. Hello. Oh, no se le pegó al bochinchero del barrio. No se le pegó a Doña Pancha. Ay, alguien no se llama Pancha aquí. I'm sorry. Usted me conoce a mí por años. No. No se le pegó a aquella señora que, wow, que cuando usted la ve dice, wow, tremenda mujer de Dios. ¿Por qué? No, muchachos. Si apenas se le ve la babilla, si eso está. Esa falda allá abajo, ajastándole por el piso, todo eso es bueno, pero de nada vale todo largo por fuera con una lengua más larga que lo que se ve. Perdóneme, hermano, el evangelio no lo hace el canto de tela, lo hace una actitud correcta concerniente a la palabra y a Dios. Hello. Dama que me está escuchando, no me vengas ahora aquí que tienes que ponerte un compresor para poderte poner un pantalón y después estás andando ahí toda. Igual que una faldita que tienen que estar andando así porque están tan tubias y después por acá se viste la fe en la iglesia. O vístase con vergüenza. Con la chojera de cifras, cúbrala. Hay que aprender a vestir con vergüenza la casa de Dios. Aquí usted no llegó a Cancún ni a la playa, usted llegó a la casa de Dios. El altar de Dios se respeta, la casa de Dios se respeta. Hay que vestir con santidad y modestia. Adora a Dios si puede en esta hora. Eso lo demanda la palabra. David perdió, pero David sabía que iba a tener que comenzar a recuperar. La primera fase de la recuperación va centrada ¿a qué? A recuperar tu relación con Dios. Comienza a limpiar y a sacar la lámpara que alumbra tu camino. Comienza. Si algo sabía David era palabra. Si algo sabía David es que David conocía a Jehová Dios.
Si algo sabía David, es que David no se le iba a pegar a cualquier, aleluya, no, no, no. ¿Sabes qué hizo David? David se le acercó a un hombre, aleluya, se conoció como Abiatal, amén, era un sacerdote. ¿Y sabes qué le dijo? Amén, yo te ruego que me saques para afuera el efod, amén, quiero comenzar a seguir recuperando lo que me pertenece. En ese gozo, esa alegría y esa gracia, yo tengo que recuperarla porque me pertenecen a mí. Y comenzó a escalvar para volver al lugar correcto y a la actitud correcta. Yo te invito hoy a luchar por lo que es tuyo, pero pégatele a gente de visión, a gente que entiende que por duro que Dios nos hable, Dios nos ama. A gente que entienda que el pastor es como el padre que ama al hijo, que lo tiene que corregir por la palabra. Oh, gloria de Dios, sométete a la palabra y verás la gloria de Dios. Cuando tú no entiendas al pastor y veas las cosas bajo el punto de vista que tú crees, en algo te desconectaste, que no lo entendiste. Dale un aplauso a Dios. Creo que para mí yo tenía el pastor más duro de Puerto Rico. Pero yo lo necesitaba. ¿Cuántos de los padres le pusieron un celular a los hijos en las manos? Yes. ¿Pero cuántos lo monitorean? Yes. ¿Cuántos de noche cuando se van a dormir se lo llevan para el cuarto? Yes. No, porque si tú te lo dejas, los nenes de hoy, hermano, ellos están así pegados a la ventana y cuando oigan este ruido, mire. ¿Alguien aquí tenía esa experiencia? Gracias, gracias. Dios las bendiga su sinceridad. Pero en la ubicación del lugar y la actitud, ¿cuál fue? No es que no confíen en el nene, es que lo están enseñando a conservar confianza. Porque a nadie más le duele, y por nada en el mundo puede doler más que le quiten a uno lo más que uno anhela tener. Y eso le da valor a las cosas. La combinación del vínculo familiar tiene que funcionar así. Yo tengo una hija casada que vive detrás de casa, casi no nos visita. Tengo que mandar la dirección, el teléfono de vez en cuando. Pero yo la aplaudo porque ella vive su vida junto a su esposo y su familia. Esta mujer no tiene que estar cocinándole todos los días, porque yo iba a ser el primero que iba a brincar. Porque el que se casa para su. Muchos que dicen no, que todavía quieren seguir guisando allá adentro. De vez en cuando le invitamos, especialmente cuando yo cocino, y mamá, hoy me tocó a mí, vente, corre para acá. Ese día no va, porque ella sabe que yo no cocino. Pero cuando la nena de ella, nuestra nieta, llega a casa y estamos, yo me doy cuenta que ella la tiene corregida en alguna fase. Y cuando de momento se nos acerca y llega a casa un poquito tarde, tu mamá sabe que tú estás aquí. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Llamamos a la mamá. Porque el abuelo nunca puede vivir un terreno de violando la autoridad de los hijos cuando son padres. Acuérdate, eres abuelo, no eres padre. Eres abuela, no eres madre. No le violes los derechos a tus hijos de ejercer su posición como padre. Dios te va a pedir cuentas. Abuelo, que el papá y mamá le dicen no, no te voy a dar esto, y allá están los abuelos y le hacen y allá el nene se acerca. Tú eres mi abuelo y yo soy el nieto, o lo miramos. Y allá se le acercó y la nieta se le acercó. ¿Qué fue, abuelo? No se lo diga a mami, toma. Shh, quédate callado. La está enseñando a mentir. Ay, pastor, yo no sabía eso. Sí,
las está enseñando a mentir y a engañar a su mamá. El ojo de Dios todo lo ve. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vuelve al lugar de la palabra. Si no la subieron, hay que volver ahí. Mi meta cerrar este año con este tema es comenzar el 22 con un tema dirigido a fortalecer papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, hijos, nietos, bisnietos, tataranieto y todo lo que Dios nos dé. Dije, Señor, yo quiero una familia aquí fuerte. ¿Ok? Y el niñito de los que Dios pone aquí se me enoje, dame la sabiduría para hacerle cosquillita debajo del pie sin dejarle decirle la verdad. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Vamos a salir de la comodidad. Te pregunto para terminar. ¿Estás en los 400 o te quedaste en los 200? Te pregunto. Los 200 se quedaron en un lugar fresco. Se refrescaron, comieron, tomaron. Y usted me dirá que los 400 no. Sí, también hicieron lo mismo. Pero los 400 estaban ¿dónde? En el lugar correcto. Con una actitud correcta, sabían. Yo siempre me pregunto, ven acá, ¿y quién rescató los familiares, esposas e hijos de los 200 que se quedaron? ¿Usted no pensó en eso? Piense un ratito. Si usted de los que se queda, ¿quién va a rescatar a los que usted se supone que rescate? Tienes que levantarte. Eso se llama vivir en conformismo. Eso se llama decir, cada cual viva la vida como pueda. No, hermano, por favor, papá y mamá, lucha por tus hijos, que el mayor anhelo para tu vida, ¿sabe cuál debe ser? Ver a tu hijo predicar, pastorear, tocar instrumentos, cantarle a Dios. Te vas a deleitar. Amén. Gloria al Señor. Y termino con repitiendo Segunda de Crónicas 7:14. Lugar correcto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, actitud correcta, esto haré con ustedes, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ponte de pie conmigo en esta hora. Ponte de pie conmigo en esta hora. El llamado de hoy, gracias Julio, el llamado de hoy va a ser dirigido, ¿sabe a qué? Papá, mamá, hijos. No importa que no quepan aquí, usted busque a su hijo donde esté. Están en la casita. Pero los que están aquí, yo quiero orar por el papá y la mamá que quieran hoy sabiduría para seguir dirigiendo a sus niños. Aquí está el altar abierto. Yo soy parte de ellos. Yo quiero sabiduría para seguir atendiendo ahora a quién. A mis nietos y a mis hijas en esa fase de mujer casada. Hay una cosa, amados, que nosotros como padres tenemos que aprender. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos casados? There you go. Todos. Yo tengo dos hijas. Usted que es casado y casado por años, usted nunca ha tenido conflictos o diferencias con su esposo. Nunca la ha tenido. ¿La han habido? Sí. Es que es normal que hayan. Gracias, yo estoy contigo. Es imposible que ella esté 100% de acuerdo a todo lo que yo digo y hago. Es imposible porque sería anormal. No sé si ella o yo.
Porque aunque es mi esposa y somos una sola carne, pero tiene su propia personalidad. Tiene todo el derecho de tomar todas las decisiones que ella quiera tomar dentro del lugar y la actitud correcta. Cosa que me consta que no tengo que temer absolutamente a nada porque me brinda la confianza que me puedo tirar para atrás. Lo mismo ella. Pero uno de los errores que cometemos nosotros los padres, que vemos quizás los hijos casados un poquito en fricción y ya mami allá hace como la gallina cuando tiene los pollitos que se los van a tocar, se encrespan, hacen así. Si usted no los deja que ellos mismos resuelvan su problema, nunca van a aprender. Porque eso es normal. Anormal sería que sea todos los días. Y ahí entonces la cosa cambia. Ya entonces no me voy a meter, le voy a montar un ring en la parte de afuera, me voy a comprar una camisa de rayitas blanca y negra y una campanita y me voy allí al medio. La mujer, dice la Biblia, el apóstol Pablo, la mujer adulta casada tiene que enseñar ¿a la qué? A la joven. Eso es lo menos que hacemos. Ay, Dios, ayuda. ¿La enseñanza es verbal o práctica? Práctica. Yo no te voy a creer por lo que tú me dices, te voy a creer por lo que tú eres. Usted no me cree a mí por lo que yo diga o haga. Diga o predique, créame por lo que soy en mi relación con Dios. Cuando yo hablo de la vida matrimonial, yo sé dónde estoy parado. Cuando hablo como padre, sé dónde estoy parado porque aprendí. Exageradamente a las mías, y eso es medicina para mi alma. Denle un aplauso a Dios. Mamá, para darte el deleite, ¿cuántos años yo cumplo este año? 60. Mire qué alegría, mire qué alegría. Lo que significa, por eso es que cuando yo veo las ancianitas de Refugio Eterno, las miro como mi mamá. Mana Luz cuando me abraza, y Mana Luz se parece mucho a mi mamá, hasta en la estatura. Ana Carmen, ella está por ahí. Mira dónde vienen. Esas ancianitas del pelo blanco. Manaide cuando me saluda. Manaide tiene muchas cosas de mi suegra. Nosotros la miramos y son tantas cosas que esa es mi segunda madre. Que me ha dado tanto de lo que nunca recibí. Dios siempre tiene algo para bendecirte. Jamás y nunca voy a vivir la vida quejándome por lo que no tuve. Pero te voy a decir una cosa, hijo e hija que estás aquí. Te voy a decir una cosa. Antes de mi papá morir, yo me di a la tarea de a la distancia estar lo más cerca posible de él. Y viajaba. Y usted sabe que yo viajaba continuamente. ¿Okay? Mi hermana ya lo ponía en FaceTime.
Y yo salía ahí y yo oía cuando decía, ¿dónde está buscándome? Y mi hermana tenía que decir, no, él no está aquí, está aquí en la pantalla. Y yo venía y le decía, pónmele cerca en el oído. Y yo le decía en sus últimos momentos, ¡campeón! Yo fui y lo agarré en esa cama en los momentos finales, cuando apenas caminaba temblando y no podía, yo lo agarraba, me lo llevaba al pecho, lo apretaba bien duro y le decía en el oído, tú eres mi mejor papá del mundo. Oye, nunca tuve un abrazo. Pero ¿sabes qué? Eso a mí no me puede impedir decirle lo que yo quiero decirle. Yo he estado con mis hijas desde el nacimiento y aún a estas alturas mi sueño era, amén, tenerle aquella propiedad. Yo no voy a estar toda la vida, aquello es de ellas. Si mañana fuera a partir, me voy feliz porque logré el sueño. Están ubicadas. Porque de aquí para adelante nada es mío, es de ellas, de mis nietos. Pero hija que estás aquí, valora a mami. Deja de estar abriendo la boca para dañar la imagen de aquella que te cargó 9 meses. Cuando tú estabas esos 9 meses, tú no te imaginas lo que esa mujer sufrió. Tampoco yo estaba allí, pero nunca te imaginas que aún en el embarazo fue golpeada. Tú estabas en, amén, en el vientre de esa mujer y cuántas noches ella lo que comía, lo poco que comía, lo hacía pensando en alimentarte a ti. Por favor, saca un momento para que seas agradecida. No puedes seguir viviendo esa vida carnal y de odio, alabando a Dios por un lado, por una boca, pero con un corazón odiando o atacando a aquella que de parte de Dios te dio la vida. Dale un aplauso a Dios si puedes. Eso tiene que parar hoy. No vas a, no me digas que vas a ir para el cielo así, ni el de la boca. Yo no te juzgo, tampoco estoy llamado a condenarte, pero la palabra te señala. Do you have a translator in your ear? Okay, you understand what I'm saying? Okay, I appreciate for that. Yeah, okay, great. Primera institución. No es el ministerio. No es el músico. Primera institución es la familia. Es por lo que tú vas a luchar. Es por lo que tú vas a luchar. Voy a cerrar este año. Los meses, ¿cuántos meses nos quedan? 2 y medio. Voy a 2 y ellos y una semana. Voy a estar cerrando con esto. Escúchame papá, hoy sí que fue el día para ti. Deja de echarme la culpa a mí porque tu hijo no está en la iglesia, ni a los líderes, ni a nadie. Porque la iglesia está para servirte un plato, no para criar a tus hijos. El problema no está aquí, está en tu casa. No me vengas a echar la culpa a mí que tus jóvenes, hijos jóvenes, hoy no están aquí, porque quien está dando mal testimonio en la casa no soy yo, eres tú. Aleluya. Hazlo si puedes en esta hora. No, no, yo no tengo la culpa de que se te revele en tu casa por alguna razón y fabrique un pretexto en base a lo que tú hablas en tu sala. Ay, parece que me metí en tu casa. He tenido jóvenes aquí que me han dicho una expresión que no sale de ellos ni en sueño. ¿Sabes qué tengo que decirle? No, eso no salió de ti. Eso tú lo escuchaste de tu papá o de tu mamá o de ambos. Porque jamás en mi vida creo. Y ha bajado la cabeza. Es como diciendo. Míreme bien. Yo de espalda me veo joven.
pero cuando me ve de frente ve la verdad. Nunca fue padre, se cree que uno nunca mintió en el pasado, nunca peleó. Aleluya. Mire, si yo era el peleón número uno de hasta la high school, y el día que perdí una pelea me frustré. ¿Sabes por qué me frustré? No porque la perdí, porque mi mamá se enteró y eso le escoba a ella y escoba a mí. ¿Y quién se va a defender cuando la vieja se levanta? Lo único que me gestó fue: sí, porque no me consoló porque perdí, me dijo: ah, ahora va la mía. Wow. Y ahí vengo yo. Usted no tiene un pastor ignorante. Cuando usted me dice a mí su excusita como padre y madre, mire, hermano, el puente que yo pasé hace años atrás le quedaban más que dos pelos y las tablas estaban podridas. El de usted es nuevo. Yo estuve a punto de irme por el precipicio. Usted todavía, ni el suyo se menea. Así que no te engañes tú mismo. Yo quiero hacer un acto de reconciliación a hijos e hijas con sus papás. Yo quiero que tú hagas lo siguiente: cierre sus ojitos por un momento. Hay una alabanza de esas que apelan a la conciencia y exprimen esas mentiras. Digo este. Yo creo que tú analices, joven. Voy a dirigirme este momento a los jóvenes y juveniles. Los juveniles echan tres pelitos aquí, llegados, uno por allá y otro por acá por el ponte, y ya te le va haciendo el frente al papá. Oh, ya se lo saben todos. Yo me acuerdo que yo le decía a papá: I know. Y un día me miró y dijo: no, you don't know nothing. Y, ok. Dios bendiga a todos los que han estado en las redes sociales. Ha sido un placer y una bendición. Ya estamos fuera. Let him go.